¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es River, Amor y Sentimiento, capítulo 28, señoras y señores. Ya saben, 3 en el estudio, 25 estamos en cuarentena, que eran por un par de semanas, y acá seguimos. Así que no tenemos problema porque todos los lunes acá por Demos podemos estar de 20 a 21 para acompañarlos y que nos acompañe. Y saludo a este equipo maravilloso, completo, por suerte. Marta, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Te pintó los labios para alguien especial o no? No, porque estaba muerta, tengo los ojos colorados, todo el día en la computadora, no hay más. Pensé que había una dedicatoria. Para levantar un poco. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo le va? Te quedan lindos los labios igual, no se nota. Yo también estoy bastante cansado, cansado. Pensé que maquillado iba a decir. No, todavía no. Bueno, ¿vos, Pablo, todo bien? Sí, todo bien, por suerte, tranquilo, cansado también, pero acá estamos. Así que tenemos información, como siempre, en este primer bloquecito. Nos vamos acercando, estamos a 10 días, creo, del primer partido. 10 días del primer partido de River en Copa Libertadores. Así que, bueno, ya van a empezar a ver novedades futbolísticas, que son más las que nos gustan a nosotros, así que tenemos algo de eso, ¿no? Exactamente, hoy, bueno, volvieron a los entrenamientos, hoy iniciaron de nuevo los hisopados, así que en unas horas o mañana a la mañana vamos a ver los resultados de todos, porque fueron a sus casas en estos días, salieron del hotel, así que vamos a ver si hubo algún cambio respecto a los test de esta burbuja que se había armado las otras semanas. Bueno, ahora estos últimos días han vuelto con sus familias y vamos a ver si todo continúa bien. Después, bueno, la mala noticia. Antes de pasar al otro, con respecto a la burbuja, ¿yo entendí mal o la idea era que iba a haber una semana libre, que fue justo la semana del caso positivo del entrenador de arquero? Esa semana iba a ser libre y después se iba a concentrar ya hasta los viajes. ¿Se cambió por este caso? Porque si no, se hizo la burbuja para desarmarla 10 días antes del partido. Sí, la verdad, eso me sorprendió ya cuando empecé a ver en redes sociales que los jugadores estaban con sus familias, el reencuentro. Debe ser que sí, que habrá modificado el calendario todo este caso y que se han tenido que aislar por ahí días que no estaban programados. Y bueno, veremos ahora qué pasa. Yo por lo que había escuchado, creo que la última semana, o sea, a partir de esta semana sí se iba a hacer la burbuja, ya quedaban concentrados hasta los partidos de Copa. Ya estaba planificado. Ya desde ahora sí, pero lo que pasa es que en realidad se había dicho que una vez que arrancaba la burbuja, listo. Claro. Ahí, el único lugar que iban a ir desde el hotel iba a ser al aeropuerto ahí en Ezeiza y viajar y ya está, y jugar. Arriesgado, pero sí. Bueno, listo. Tuvieron su semanita, su reencuentro antes de con sus familiares, antes de volver a la burbuja y ahora sí a viajar. Y perdóname, Marta, que te corté, pero quería hacer esa pregunta. ¿Qué más? Después, bueno, la mala noticia que se lesionó Lucas Prato, una distensión, por lo tanto no va a ser de la partida del próximo partido por Copa Libertadores, que no sabemos obviamente si va a ser titular, pero bueno, no va a estar directamente en sí, creo que es una mala noticia pensando en el recambio. Teniendo en cuenta la falta de fútbol que se viene arrastrando, seguramente el recambio en los partidos va a ser fundamental. Prato sí, sobre todo porque River después a los 5 días tiene que viajar a Perú, entonces quizás pensando en el partido combinacional sí Gallardo lo iba a tener en cuenta. Pero bueno, habrá que ver qué equipo utiliza, ¿no? Se suman también los chicos de reserva, así que variantes va a haber. Sí, en cuanto a reserva, hoy fueron al Monumental a hacerse los hisopados también para ver si ya retornaban a los entrenamientos. De los 16 que fueron hoy al Monumental, de ahí van a 10, 11, tienen que elegir Gallardo para llevar
a la Copa. Para así que bueno, los analistas, claro. Exactamente. De lo que hizo la Conmebol fue darle a todos los equipos la posibilidad de anotar 40 futbolistas en total en la lista de buena fe, y entonces River tiene que completar y lo hará con chicos de reserva, porque obviamente no tiene un plantel tan largo. Con respecto a Prato y a la lesión, digo, me parece que es momento de que Julián Álvarez empiece a tener más minutos, tal vez, ¿no? Porque suponemos, en base a lo que había sucedido antes del parate, Borré y Suárez serán los titulares, y ahora no está Escoco, Prato está lesionado, y bueno, creo que Álvarez empezará a tener más minutos, dejará de Álvarez, ser... Beltrán también, quizás Ferreira, claro, más tirado de punta, aunque lo viene utilizando de volante, puede llegar a ser también tenido en cuenta como delantero Ferreira. Pero Álvarez, bueno, lo habíamos visto y creo que nos generó una expectativa a todos, y aparte jugó en Madrid, jugó en Lima también. Claro, me parece que Gallardo suele llevar a los chicos así de a poquito, y tal vez sea el momento de que empiece a tener más rodaje. Por eso la salida de Escoco, más allá del momento económicamente difícil, hizo que River no vaya a buscar ningún delantero, a pesar de que salió Escoco. Sí, y fue una inversión muy cara, ¿no? O sea, creo que lo pagó con los goles en la final, en esa Copa Libertadores histórica, pero después de esa Copa, lamentablemente, no llegó a tener el mismo nivel, tuvo muchas lesiones, ya superó el año sin creo que no gol. Te gusta, ¿no? Y pasa que, mirá, fue la inversión más cara, fue la compra más cara de la historia del club. Y gastar 3 millones de euros. ¿Eh? Fue la más barata. No, yo digo que cumplió, ya está. No pagó, le pegue, ya está. No. Listo. Vino para lo que ganamos, ya está. Después no, sí, se le puede pegar, sí, lo que hizo, lo que pasó en Lima, bueno. Nos queremos olvidar, pero yo no me olvido. No, perdón, pero, okay. Yo digo, Prato, igual después de la lesión, a Prato. Perdón, sí, Prato, sí, después de la lesión que tuvo después de la final de la Recopa. Sí, no volvió a tener ritmo, continuidad, físico, le costó todo. Pero la verdad es que había tenido, previo a esa final, que de hecho hace un gol fundamental para ganar esa Recopa, la verdad es que Prato había levantado su nivel, había mejorado. Pero bueno, obviamente físicamente le costó mucho para un jugador de sus características, seguirle el ritmo a los equipos de Gallardo es difícil. Y bueno, la elección lo complicó. Pero me parece que había mejorado bastante. Y perdón, y lo último, sí, así cierro. Y en Lima se equivoca en dar un pase, en no dar un pase, abrir el pase a Montiel, pero después de 60 metros corrieron. Yo no lo culpo, yo no lo culpo por esa final perdida. Creo que, bueno, quedó pegado en esa jugada, pero fueron muchos los errores. Gallardo también se confundió en los cambios. Yo lo que digo es que al haber invertido 13 millones de euros, me parece que no hay que dejarlo pasar y que se pierda y que quede como que se va por la puerta de atrás. Pero hay que tratar de que se recupere y de que siga jugando. Por más de que haya ganado la Copa Libertadores y haya hecho los goles más importantes de la historia del club, hay que seguir pidiéndole. Sí. No, por supuesto, no, eso por supuesto. Pero es lo que hablábamos el otro día con respecto a las compras de los jugadores que ha hecho River, de jugadores más grandes. Escoco, Pinola, Prato, que hablábamos el otro día de Lolo y todo eso. Prato no llegó para tener un valor de reventa, entonces Prato llegó para sumar futbolísticamente. Y futbolísticamente, la verdad que ya cumplió. Tiene que, digamos, ya cumplió, quiero decir, ya cumplió con lo que se pagó. Ya está pago. Ahora que es jugador del plantel, por supuesto, tiene que sumar porque cobra su sueldo, tiene que estar bien físicamente, tiene que responder futbolísticamente. Pero no hablemos más de los 13 millones porque ya los pagó. Eso es lo que digo. Sí, ya está. Los 13 millones ya los pagó. Ahora, sí, pero tiene que seguir. No es un ex jugador, es un jugador del plantel profesional de River. No, por eso, porque parece, bueno, hizo los goles en la final, listo, ya está. Lo dejamos, que haga lo que quiera, que no juegue nunca, que se lesione, y no es así.
Hay que seguir. Que siga comiendo los asados, como vemos en redes sociales. ¿Cómo se enoja este chico, por favor? No, pero sí, pero sí. Tranquilo, tranquilo. Tañás la Ciboli, yo te entiendo. Sí, sí. No pasa nada. Nos gusta que te expreses así. Pero bueno, nada. Nadie dice que es un jugador, nadie dice que no tiene que hacer más nada. Lo que yo digo, esto sí es a título personal, sí. Los 13 millones, 14 millones, no lo hablemos más porque ya para mí ya los pagó. Pero chicos, si Gallardo lo considera o no, listo. O sea, eso lo maneja él y sabemos que Gallardo no pone, a los que no están bien, no los pone. No se casa con nadie, ni que fueran ídolos, ni por nombre, sabemos cómo es, así que listo. Sabemos cómo es y así los queremos. Bueno, bueno, entonces veremos cuánto demora Prato en recuperarse y bueno, obviamente, para él, ya sabemos lo que le costó volver en su momento de una lesión, más el parate por la cuarentena, seguramente vamos a tardar en volver a ver a Prato en el nivel que vimos en su momento. Así ¿Volverá que, a ser titular en algún momento en River Prato? Dejo la pregunta. Yo creo que no. Yo tampoco. Pero puede pasar de todo. Hay que ver qué pasa con Borré. Decían que había una ofertita por ahí, no una oferta, sino sí, un sorteo por ahí dando vuelta. Y él mismo estuvo en los medios expresando como dando una duda de si me quedo, me voy, y entonces como que está coqueteando ahí. Muchas veces así, eso lo hacen para llevarse un manguito más. Sí, creo que en este momento, si viene Atlético de Madrid y pone 6, 7 millones de euros, se lo lleva. Y River no tiene la posibilidad de decir que no. Así que está la posibilidad de que se vaya está. Sí, sí, bien. No quiero ser duro, ¿eh? Sí, dale, te queremos. Decilo. Es con cariño, ¿eh? Es el peor delantero que tiene River. El peor, ¿eh? Pero bueno, nada. No se considera como titular. Y Gallardo, después de Alario, buscó claramente otro tipo de nueves, que entonces tiene que ver con la elección del entrenador, porque Borré tiene un montón de cualidades. Ser goleador, no sé si es la mayor, aunque hizo goles en el último año, hizo más goles. Mejoró mucho la definición. Pero yo, lamentablemente, y en un medio de comunicación tendría que tener la información más precisa, pero si se estudia la cantidad de situaciones que perdió con la cantidad que hizo, porque le tocó el mejor River de la historia también, ¿no? Entonces hizo goles, mejoró, pero la cantidad de pelotas... Pero él lo reconoce, él mismo tiene un problema psicológico de bajón en los partidos, o sea, y se erra una oportunidad a los 5 minutos, listo, se bajonea, piensa que ya no puede hacer más nada, y es lo que está trabajando con el psicólogo, con Pablo Neri, con la doctora Sandra Rossi, neurociencia, como para... ojalá que haya aprovechado. Está laburando a full eso, y lo reconoció en varias notas. Ojalá haya aprovechado el parate en ese aspecto. Por momentos es más sacrificio que lo que le da futbolísticamente. Por eso yo no le pego, porque yo veo el laburo que hace, que va, busca la pelota siempre, no es el típico 9 que se queda ahí esperando. Es el 9 de River, Es el 9 de River. Sacrificio, yo se lo agradezco muchísimo, pero es el 9 de River, así que no, yo comparto con vos igual, yo en el campeonato, uno con Prato, el otro con Borré, ¿cómo estamos, No, yo lo que me cuesta entender o lo que me costaba entender en su momento era por qué Coco iba al banco y Borré era titular, y por eso había una diferencia de calidad, claro, sí, pero bueno. Totalmente. Bueno, empezamos a hablar de delanteros y nos empezamos a poner un poco nerviosos y estamos sobre... Bueno, después sobre... como información, sí. Diga, se recuperó Paulo Díaz de su lesión. Bueno, ustedes le pegaron a ellos, yo le pego a Paulo Díaz, para mí que no se recupere nunca, si puede. Tranqui. Tenía la bomba ahí. Último programa de River Amor y Sentimiento. Se salvó nadie.
Y después, bueno, un sondeo, nuevamente viene el Betis por Martínez Cuarta, así que veremos qué pasa. Ahí hay tres posibles entre Borre, Martínez Cuarta y algún otro más que se puede llegar ahí. Vamos a ver qué sucede en este sentido. Estamos complicados con el plantel corto, así que esperemos que te vaya uno solo. Borre, por ejemplo. Bueno, entonces seguimos con el programa. Vamos a escuchar un poquito de música y después nos metemos con el 11 ideal, que ahí se va a poner más caliente todavía. Así que, ¿qué escuchamos? Vamos a escuchar el nuevo tema de los Rolling Stones, Scarlet, los Rolling con Jimmy Page. Bien, seguimos entonces con River, Amor y Sentimiento en un programa Kenchi, porque la verdad es que ahora vamos a discutir también con respecto al 11 ideal. Hay que elegir al número 10, camiseta pesadísima en nuestra historia, y el próximo bloque vamos a seguir discutiendo y vamos a seguir en desacuerdo, así que se viene un programa a puro debate, pero con cariño siempre. Miro el teléfono, por eso miraba para abajo, porque estoy viendo en nuestro 11 ideal cómo va la encuesta de las más parejas hasta ahora de nuestro 11 ideal, y a 52 minutos de que termine todavía todo puede pasar. ¿Quiere decir usted, Marta, cómo viene la cosa? Está ganando con el 39% el Piti Martínez, segundo Sergio Vértigo en el 36%, luego Adolfo Pedernaga con 22% y Santiago Solari 3%. Yo dije que a Solari no había que ponerlo, nada más, quiero decir eso. Pero de 40 tengo yo el Piti, pero no importa. Lojito el Piti. Debe ser segunda marca del teléfono, porque tengo 40 o 39. El Piti propuesto por acá, por el señor Andrés, está llevándose por ahora a la franja izquierda, una falta de respeto para mí, para la Bruja Berti, pero... Por favor. ¿Qué pensaba, bueno, que iba a tener más porcentaje el Piti? ¿Sí? Vos, Andrés, te hablan. Ah, perdón. Sí, yo, era mi voto. Era mi voto. ¿Pero y dije que iba a ganar más? Obvio. Tenía que estar, sí o sí. ¿Pero pensaste que iba a tener más porcentaje? ¿Más porcentaje? No, está bien, 40 está bien, estamos bien. Peleando ahí con Berti. Pero, no, sí. Berti, otro gran volante, ¿no? Es el efecto Madrid, ¿no es cierto? Efecto Madrid. Ha pesado en este 11 ideal, ha tenido su peso, pero bueno, la democracia siempre presente aquí en Río del Amor y Sentimiento no es la excepción. Por ahora, 51 minutos quedan. El Piti Martínez es el titular y Berti suplente, como nunca, pueden definir cualquier votito que aparezca, puede definir porque está bien apretadito, bien peleadito, así que la familia de la Bruja, si está escuchando, ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, Esperen, hay una que vos la respondiste. Sí, me morí. Una falta de respeto total que no esté a Chuy entre las opciones. De arroba Ángel Díaz 1986, genial. Mala nuestra, le puso. Sí, mala nuestra, porque la verdad que nos comimos a Chuy, la verdad, gran valor, que terminó entrenando solo. Bueno, lindo, lindo gol en la boca. Exactamente. Así que bueno, pasamos a la camiseta emblemática, la número 10,
ni más ni menos. Vamos a ver qué pasa acá. Ya sabemos que va a haber una pelea interna entre todos nosotros, así que ¿qué nombres van a sugerir? Los escucho. ¿Arranco? Sí, vale. Bueno, el mío, nuestro padrino, el primero, el Beto. ¿El Beto? Otro, uno de mis ídolos de la infancia, Pablo César Aymar. Uh-huh. Y bueno, ese sería como mi titular suplente del once ideal histórico. Y después tengo que poner dos más. Ortega, que acá tengo un compañero que dice que no es 10. Sí. Y a ver, otro más. Pablo, por favor. Y a ver, ¿qué otro más puede ser histórico para la votación? A ver, decí vos, Andrés. Y el muñeco Gallardo. Exactamente. El muñeco Gallardo. Bueno, a ver, creo que con el Beto y con Aymar vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? El Beto, no, por supuesto. No, acá el señor, no está de acuerdo con Aymar. ¿Aymar? ¿Con Aymar no, dijo? Ah, se fue a jugar a Malasia. No, está totalmente se fue a jugar a Malasia antes de venir a River. ¿Cómo va a ser candidato a mejor 10 de la historia? O sea, es una falta de respeto. Pero entonces Ortega estuvo en Fenerbahce. ¿No? ¿Qué tiene que ver la carrera que estuvo en River? Después volvió, se peleó con la dirigencia para volver, quería volver a toda costa, siempre amó al club. No. Aymar vino de vuelta. No, gran jugador. Bueno, sí, volvió tarde sin duda y se terminó yendo porque se dio cuenta que no le daba, Gallardo lo dejó fuera de la lista en aquella semifinal de Copa Libertadores de 2015 y se termina retirando. Pero un jugador impresionante, impresionante. Es el ídolo de Messi, De chiquito también era mi ídolo junto con Saviola, pero la verdad que esa decisión de no priorizar River y priorizar irse a jugar a Malasia, la verdad que fue dolorosa. Sí, hay para mí, de rencor ahí. Cuentan. No, pero esas cosas para mí cuentan. Ajá. El tema de elegir lo económico por sobre el amor al club que supuestamente dicen tener, para mí pesa. Así que bien, yo lo borro de la lista. Bueno, yo voy a... Bueno, pero entonces, Andrés, vos pones al Beto, ¿a quién más? Ortega. ¿Hijo Gallardo? Ah, Ortega y Gallardo, bien, cierto. Yo lo pongo al Beto, sin duda, el padrino, y aparte un monstruo, hemos visto videos, nos tocó verlo de esa manera, pero sin duda, para mí Ortega no es 10, pero vengan de a uno, Ortega no es 10 de ninguna manera, Ortega es delantero, Ortega es extremo, Ortega juega libre por las dos puntas, eso es Ortega, pero bueno... Las asistencias que daba Ortega, por Dios. Bueno, está bien, pero Coudet también daba asistencia y no era 10, asistencias da todos, pero no importa, acá pesa la democracia y yo me hago cargo, me la banco, lo ponen como 10, Ortega llega a quedar afuera del equipo por ustedes y ahí ya se va a complicar, entonces yo lo voto a Ortega sin duda, bueno, y ya les digo que es mi titular, lo pongo como 10, pero para mí no es 10, o sea, como se dice cuando firmás en disconformidad, así que, pero bueno, Ortega, pongo a Albeto, pongo a Ortega, pongo a Aymar sin ningún lugar a dudas, así que, así como yo me banco la democracia, Andrés, te vas a tener que bancar vos también, Aymar queda ahí, y nos queda un cuarto puesto para mí Gallardo, con el amor incondicional que le tenemos, como futbolista, fenómeno, pero... ¿Fue más Andrés de Alessandro? No, por favor. Ya, si este no lo perdona Aymar, imagínate a Alessandro. Lo mismo que Aymar. Claro, vienen de vuelta. No. Pero él quiso volver y se tuvo que ir a San Lorenzo, Alessandro. No, pero igual para Gallardo ganó 6 títulos con River, jugó más de 300 partidos. Es un jugador histórico, importante. El tema que tenía Gallardo como jugador es que era muy camarillero, vamos a decir la verdad.
volteaba técnico a lo loco y armaba a bardo interno siempre. Bueno, pero bueno, futbolísticamente su calidad como de liderazgo ella ya lo veía, ¿viste? No de los mejores enganches, de los mejores enganches del fútbol argentino. No, es una pegada pero impresionante, sí. Varios goles si a Boca. Si lo ponemos a Gallardo ahí, ¿influirá su presente como entrenador en la votación? No me gustaría que pase eso. Que la gente lo vote a Gallardo. Me parece que no, me parece que no. Bien, está entre Alonso y el Burro, para mí. Va sí, van a quedar ellos dos. Sí. Es una pelea fuerte. Aymar es un jugador fuertísimo también, ¿eh? Aymar, pasa que sí, son los otros. 1%. 1%, me lo voy a matar. 1%. Voy a buscar, son, Andrés. Son dos pesos muy pesados, Ortega y el Beto, y eso seguramente a los otros que estén en la encuesta los va a perjudicar. Ustedes dicen Gallardo, entonces, o D'Alessandro es otra opción. Para Lanzini. Mí, D'Alessandro no. Lanzini. No fue córner, le tocó. Le tocó la resurrección de River. Pero jugó poquito. Jugó poquito. Jugó poquito, sí. Coco Lamela, lo mismo. Pero bueno, ponemos esos cuatro entonces. Si no aparecen otros nombres, si no surgen otras posibilidades, podemos poner entonces a Alberto, a Ortega, a Aymar y a Gallardo. Tenemos a tres de la década del 90. Mamita, qué nombres. Y ya vayamos pensando qué vamos a hacer con los delanteros, porque digamos, vamos a poner dos delanteros, pero delanteros es como muy abarcativo. Entonces hay que ver cómo los separamos, hay que ver cómo hacemos para poner dos delanteros y cómo los dividimos en dos programas, cómo hacemos grupo, no sé, hay que pensarlo. Así que bueno, repaso la encuesta, si lo tengo por aquí. Iba ganando el Piti Martínez, sigue igual, y Berti en segundo puesto por ahora. La franja izquierda la tienen ellos dos y en un rato nomás subiremos la encuesta a @riveresamor con, dijimos, el Beto, el padrino del programa, para muchos uno de los mejores jugadores de la historia, Ortega, para mí el mejor jugador de todos los tiempos, Aymar y el muñeco Gallardo. No voten por su amor como entrenador, voten por lo que fue como futbolista. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos bien así? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, vamos a escuchar otra canción, vamos a poner una tanda. A ustedes les digo, tomen un poquito de agua, respiren, porque se viene ahora otro debate en otro el round. Cual va a haber disenso. ¿Qué vamos a escuchar ahora? The River, Liam Gallagher. Vamos.